planificada para las internas de agosto, de manera de realizar una elección que nos refuerce para consagrar concejales, diputados provinciales y compañeros en el Parlamento Nacional en octubre. Esta conferencia en La Plata tiene un condimento especial, es la capital de la provincia, y desde aquí anunciamos 75 listas en sendos distritos de toda la provincia de Buenos Aires. Hay candidatos de 6 distritos más que convocan al 93% del padrón electoral de la provincia. Es un desarrollo sin precedentes de la izquierda argentina en la provincia de Buenos Aires. Y en La Plata, el Frente de Izquierda va a llevar muy altos las banderas de todas las grandes luchas populares y de los trabajadores de La Plata, desde los médicos del Hospital de Niños, que han estado luchando contra el vaciamiento del hospital, los trabajadores de educación, que han librado la gran huelga defendiendo el salario de los trabajadores estatales, y por supuesto el pueblo platense, que reclama las obras, que reclama un nuevo ordenamiento urbano que no esté al servicio de la especulación inmobiliaria. Esas reivindicaciones de todo el movimiento popular de La Plata van a tener su mejor representación política en este frente anticapitalista que conforma el Frente de Izquierda. Castillo, ¿en qué contexto se está planteando esta elección y esta campaña? Bueno, nosotros vamos donde hay una disputa al interior del peronismo por una sucesión por derecha de lo que ha venido siendo el kirchnerismo, ¿no? Alrededor de la lista de Massa, de Narváez. Y frente a esto y el intento de una suerte de reedición de la alianza completamente senil y degradada, nosotros representamos la única opción verdaderamente por izquierda. Como señalaba Néstor, levantamos un programa que contempla los derechos de los trabajadores precarizados, la exigencia de plaza a planta permanente de todos los contratados, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% para los jubilados, un plan de vivienda popular que es una gran carencia. Solo en el conurbano tenemos 800.000 familias que no tienen acceso a una vivienda digna, y de conjunto un planteo que culmina en nuestra estrategia de que gobierne la clase trabajadora, ¿no? Y también señalar otro punto más que levantamos en la campaña, que es que todos los diputados, legisladores, funcionarios políticos cobren lo mismo que un docente, ¿no? Acá lo hemos visto en el caso que mencionaba Néstor de las inundaciones, de ese verdadero crimen social, como todos los políticos dirigentes, ya sean del oficialismo o de la oposición, estaban una en Miami Massa, en París Alicia Kirchner, en Brasil Bruguera, los de la capital, Macri Rodríguez Larreta, uno también en Brasil, el otro en Turquía, mientras el pueblo trabajador sufría algo que podría haberse evitado. Bueno, ellos cobran salarios y tienen ingresos que no tienen nada que ver con los del pueblo trabajador, no viven los padecimientos del hospital público, no mandan sus hijos a escuela pública, no requieren la lucha por la vivienda. Y entonces, bueno, ellos gobiernan al servicio de los empresarios, a los que hacen que se llenen los bolsillos, y del otro lado tenemos las luchas populares, ¿no? Entonces el Frente de Izquierda pretende expresar la voz de todos los oprimidos, la voz del conjunto de los trabajadores y la juventud, algo que no va a estar presente en la boca de los otros candidatos.